Desmayo con todos. Tienes que ver la cámara ahí, está viendo, coño, dile claro, a la gente, sí. Coño, gracias, está acá. Ya, ya volví a echar desmayo acá, mamá, es el aire. ¡Pap! A ver, yo quiero que cuenten el chiste porque Taco en vivo en la semana pasada. Sí, vino Taco, ¿no? No, hace 15 días. Digo que ya no iba a estar pelalín. ¿Qué pasó? ¿Chupirú el caramelo? Melalín nos estaban mandando al carajo porque le estaban lavando sus cabezas. No quiere que yo diga quién, por respeto no va a decir. Pero le estaban envenenando que somos unos culeros nosotros, que solo los utilizamos, que puta que no pagamos, que sí, cierto. Y por eso no quería venir. Y tú caíste en esa trampa. Cayó con esa persona mal agradecida. No, yo ya no quito mi neta, sí. Ya estuvo. Ya que sí, mejor dice el nombre, chingues. No, pero ya lo vamos a quitar del intro. ¿Por qué dices mamadas? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Y el otro que? Te estás metiendo pendejadas en la cabeza, me la lié. ¿No que sale del intro? No va a salir el intro, otro. Ya el otro del intro. Y el otro que escupía para arriba, ¿te acuerdas? Que decía, es que ¿por qué palanqueta? Puta, ¿por qué palanqueta? Puta, no deja que la gente que trabaja con él venga a nuestros programas. Es un mamón, puta, lo mismo, papá. Prohibido, puta, hablarle a Taco de Ojo si quieres estar con ellos en el teatro. ¿Cómo lo ves? Son muy incómodas, son muy incómodas. A ver, pensar, sacudas. Tadeo. Somos malas personas. Casi no te ves. Somos malas personas. Casi no te ves, güey. Si solo los utilizamos. ¿Verdad, Melalín? Sí, es. Oiga, pues sean bienvenidos todos. Esto que es Mamones al Aire, ya con todo el elenco completo. La semana pasada no vino Chucho, no vino Melalín, no vino Taco de Ojo. Tuvimos trabajo, bendito sea Dios. Mucha chamba. Y los que no, pues aquí vamos. Tuvimos chamba, tú estás en tu casa, güey, puta de huevón. Estaba acá toda la taxada. Es que tiene que trabajar usted. Oye, y ahorita que es temporada, le suben a su tarifa. Ni puta, no me paren. No, paren. Bueno, tú no. Porque no, yo veo que tú hasta cobras un poquito más barato. No, fíjate, oye que fui a buscar una la moto de mi suegra, mucho 15 bar me cobró. Primo, no llevas a Progreso, le digo. Pues ese taxi, no mames, le digo. 15 bar me cobró, como del rastro. Puta, como no está el seguro nuevo. ¿Tú diente te cobras? O sea, como 2 depende, está casi la puta madre. Que lo pagaste, 20. Tus 10, te pagas. Depende, 10, 15. ¿Por qué te sientas muchacha acá atrás, tú? Atrás, de ti, bien, loco. Está tirado hielo, está tirado hielo. Está de fiesta que viene. Ya te digo la condición. Voy a volver, pero voy a ser jefe. En medio me toqué sentado. En medio, vos eres bueno. Ay, loco. Oye, jefe, puta. No digas que soy el jefe, no, a mí me habla para cobrarme. Mi pío Taco. Él es mi pío Taco, ¿y qué va a poner? Chupiruli caramelo. Salmotes de relleno. Oye, estás de chupiruli caramelo. Ay, tío. Todos tenemos ídolos de infancia. Coño, qué lindo. ¿Por qué esos
No, falta que te tinques, culero. Estaba en el manzanero, ¿verdad? No, levanto tu barriga, es el amo, el celoso, porque antes él era el que lo hacía. Él es coro. Ah, bueno, pero yo me di cuenta. Yo me di cuenta que era tal de Cienega. Ah, tú eres el... Tú eras el perro gano, ¿eh? ¡Puta madre! ¡No, madre, muchacho! Hay una diferencia entre perro y gato. Yo era gato. Ah, es gato. Yo era gato. Por eso lo odia. No ves que él era asistente de ellos, pero ahora... Él tiene un chingo de trabajo, lo contrata para hacer show y a ellos no puedo estar en cabrón. Están comiendo mierda. No, pero me dio gusto ver, por ejemplo, un día que Chucho tuvo 4 eventos privados en posada, 4 eventos privados, mientras que hay compañeros que desafortunadamente tuvieron uno durante todo el mes porque todavía no se recupera esto. Y él en un día tuvo 4 eventos privados. Qué bueno. Entonces, bueno, ya está causando envidia en muchas personas. Es todo, es normal, coño. Pero mientras él tenga chamba y tu mujer le sea fiel, no pasa nada. Así es. Intrigo, ¿te voy a contar algo que pasó el día de hoy? No, porque no mame, igual. No, dilo. Cuéntalo, yo no lo sé. Dilo, nadie sabe el nombre. No, pero. Ni yo. Pero no mame ella. Seguro ustedes están viendo. No creo, pues no vas a saber nada. Ah, bueno, el caso es que fuimos a comprar un día que no era hoy. Fuimos a comprar un día que no era hoy. Y llegamos así a comprar, ¿no? Y obviamente, pues. Son poderosos, pedimos unos 8 kilos de pastor. Que realmente fueron 2. Entonces, 3. Ah, 3. Ah, sí, compramos 3 porque no nos querían dar 25 tortillas más. Entonces, para que nos den 25 tortillas más, tuvimos que comprar 1 kilo más. Puta madre. Estamos comprando allá, pero ya saben que el macizo es bien potro. Ah, como que le rube la madre esa. Y llega un pirichito, ¿no? Y ay, que no se calla. Ay, y don Juan. ¿O yo? Felipío. Puta, es de los Borges, no es de Yucalpetén. Y la otra, así como que, de Yucalpetén, pero me fui a vivir a los Borges. De hecho, taquito, vivo en la calle tal y tal, en el número tal y tal, entre tal y tal. Y ahí está un local. ¡Ay! Le decía, ¿sabes qué? Toma, quita. Y le digo, ¡mae, potro el chamaco! ¡Ah, no! Tienes, no, se lo tiró, pero sí, virtual. Pero Dios me dice, yo soy como los caballos, yo soy fiel. Es fiel, ¿verdad? Cielo. Yo soy fiel. El que no es fiel es su pollo, que es diferente. Ah, bueno, pero es no otro piensa. Ser independiente. El pollo, Belalina, es un ser independiente a ti, porque tiene su vida propia, tiene su propio cerebrito. Entonces tú tienes que entender su eso. Ojo, también. Tú tienes que entender eso. Lo que tú hagas es una cosa, lo que tu pollo haga es otra. Oye, ¿y si así que cuando te reclamen, ¿por qué hiciste? Bueno, no fui. Ese cabrón fue. ¿Sí? No, vio bien. Pero no, si tienes condón, no, tú te la limpiaste. Se la limpió el condón. Claro, no la tocaste. Mientras no la toques con tus manos, no es infidelidad. No fuiste tú, fue un plástico. O ¿qué te puede dar? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué te pasa? Igual, a mí, Alzheimer. Es que yo padezco Alzheimer por la edad, entonces a veces... Tengo lagunas mentales y me olvido que eres mi vieja y agarro otra. Ya después se me va y... Oye, ahí lo va a pintar. No te apeñas que te veas un topo. Puta, pero el telalán no puede. Pero yo le lo cuentan delante de mi mujer y yo así, no, pues probablemente yo estoy propenso porque mi familia tiene eso. Pobre de ti, perro. Pobre de mi perro, pa, me dio mi putazo en mi espalda. Puta madre. Oye, ¿sabes qué nos comentaban el otro día? Que están mandando saludos y que no los saludan a los pobres. Pero es que son muchos, disculpen, a veces no puedo saludar a todos, porque son muchos, de verdad. Vamos a decir sus nombres nomás. Ángel Durán, saludos. Miguel Loría, saludos. Elguez Guevara, saludos. Juli, saludos. Francisco Rodríguez, saludos. Jex Gallego, saludos. ¿Por qué es eso? Juli de Lugo, saludos. Dice, amigos, llegué tarde, jefe. Dice, hay que editar el intro para poner a Chucho Melalín y Canacinero en el nuevo. Saludos. ¿Por qué grabamos el intro? Dice, saludos a los 5. Dice, hola chicos, saludos, bendiciones y feliz Navidad. Saludos desde California. Ahí está, de Hotel California. Saludos a Canacinero, ¿qué onda, manda saludos desde Montul? Oye, Panterita Betanzo, un saludo. Mi vida es una mujer puerca, ella. Es puerca, fuerte. Ella, lo que sea, agarra. Como Bambi. De verdad. Es fuerte, chaval. Por eso me cae bien, porque es puerca, ella. De saludos, yo, pues aquí en Canacinero de poquito, solo me manda saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá Lili Herrera y a Henry Rubio y a Moncho Ortiz. ¿Cuál es tu pariente? ¿Moncho Ortiz?
No, pero tienes Ortiz, chupón. Sí, todos sus Ortiz van palientes, pelaná, medio México es Ortiz. No, 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 espérate que... ¡Ah, no! Y no, no, no puedo decir nada. No voy a decir nada, pero en Canacín hay mucho Herrera. Así. Hoy, pero, oye, el link vinieron. ¿Qué vimos? Hoy del link. Creo que fue a ver a sus maridos. Oye, ¿vieron el video de papá Vila que estaba jugando fútbol y le dieron un carajazo en su cara? No, y le pidió cola a la Chicharito. No lo vi. Estaba jugando en su papi con sus parientes y todo. Y toca el balón, corre para esperar el centro, le dan un balonazo así. ¡Puf! Va con y ganas. Y entra el mundo. Y todos, ¡eh! ¡A la Chicharito! Y yo pues, ¡ay, mi pendejo! ¡Oye! ¡Oye, Chucho! ¡Ah! ¡Está aguinaldo! ¡No, pero sí! ¡Entonces, porque se vaya a respetar! ¡Lo mandas a chingar de madre, tío! Escucha lo que te voy a decir. Yo creo que tú lo estás exagerando. ¡Escucha, coño! ¡Ah! ¡Melalín! Me gustaría ver el video porque tú tienes exagerada la cosa. No, pero vamos a ver. Si es así como lo dije. Le dio su balonazo. A mí no me gustan las mentiras. Yo cuando digo algo es porque tengo la lengua. Ahora, ¿verdad? Dolido, ¿cierto? Digo, cuando tengo pelos en la lengua. Creo que sí, porque me quiero. Oye, dice Roberto González. Saludos, Melalín de Pante de Panda, el Uber que te lleva a héroes cuando el tráfico está hasta la madre. Chinga, muchacho. Pero bueno, señor, por ¿qué tal, señor? Arco. ¿Qué estaba haciendo? Puta, tengo tal estrado, muchacho. Estaba peor que en el Caneque. Pero en toda la ciudad, no solo allá. Periférico es imposible ahorita. Haz de balonazo. Haz de balonazo. Está. ¿Puedes cerrar la cámara antes de lo de malo? A ese que subiste en tu página. Claro. Ahí terminando, lo comparto a toda la gente para que vean el video de la, su balonazo Vila. ¿Es azul? Sí. Ahí lo vamos a volver. Ahí está, corre. Les entran y. ¡Uy! Man, su orea le dieron ya. ¿Ya me crees? Es puta. Yo le endeudé con esa sonrisa. Le quiero un diente ese cabrón. Chingó a su madre. Lo bajan del gobernador. ¿Y qué compraron? ¿Qué compró para posada? Ah, papá, panuchos de relleno negro. Te pudo. Ya que otro no lo trajo, ¿verdad? Ya que otro, marico. Uno que hace tres semanas nos prometió unos panuchos. Dos palabras prohibidas en dos segundos. ¿Qué dijiste? No, pero relleno negro es una comida, pero. Puta, está nuestra boca saboreándose 20 días esa madre. Hace una semana no vinieron. ¿Cómo se nota que puta es pariente de Edwin Bojorquez? Promete y no cumple. Y no que iba a venir ese cabrón, ¿no? ¿Qué? ¿Bojorquez? ¿La Bojorquez? No sé, hasta crees que va a venir si estoy yo. No puede ir, a lo mejor que porque quieren violar. Ya te dije que su hijo es el intermediario. Ah, yo tengo que hablar con él. Viejo, es que ahí tienes que ir allá. Pues lo invitamos. Él tiene que ir. Y mira, papá, telefonito nuevo, me la lira. ¿Está raro eso? O te voy a decir la neta. Sí lo merece, porque él sí pesa en Canacín, la verdad. Él todavía es banda de Canacín, no se fresea. La neta sí lo merece. Y él caminó toda la campaña con él. ¿Cierto, gorro? Eso no es ser vendido. Ser vendido es que tú hables mal de alguien, no te paguen y dejes de hablar mal. Eso es ser vendido. Pero si él de la campaña tuvo un proyecto con él, puta, el que sea agradecido le dé un billetito, no tiene nada de malo. Sí, un telefonito. Es perro desde el por principio. Culpa, y me la lié, tuve que bajar mi transmisión de la semana pasada en el arco. Así dijo su palabra. No, perdida. Estaba, teníamos como, no empieza el evento, y digo, vamos a poner en vivo con Irving, con María, con ese cabrón. Después me habló. Y anuncian a la diputada. Y me habló. Puta, como cinco ofensas. Claro. Y más así. Perdón, no, chingate. El día ese que yo estaba en esa madre, tú me habló. No lo vayas a volver a decir algo. No, me habló, me acá, me dice. Y fiesta. Ya me dijeron cuánto gana, tanto gana. Me dice uno, no le vayas a pedir 500, me dice. Pídele 15. Puta madre. Me dice, pero no se lo digo, 15 mil. Así lo digo, yo. ¿Quién lo va a pedir? ¿Quién me manda chinga de madre? No, yo le voy a pedir 5, soy humilde, le digo. 15, puta, me está pendejo, güey. No, 5 lo voy a pedir. Desde que llegamos, está así. Entonces, hijo de puta, ¿qué le voy a hacer? Ya que hace perro, me dice. Pero, ese día tú me habló. ¿Te habló? Mira, Lem. Ah, ¿cómo no? Chinga, su madre, digo. Mira, desde que les empecé a reventar la madre, te subió el sueldo tu papá, te habló Manuela. Tú dime, yo sigo rompiéndole la madre hasta que sea justo. Mira, acá, mira, Lem.
madre mierda, eres tú, eres la más mierda, le digo. Mi puta madre me da, me mandaba, le digo. Hasta ahorita que está en el evento me aplaza, le digo. Como ya subió a 100, por eso me aplaza. Hasta sus frenillos le mandaban a poner, porque no le lastimaban. Atarás de mi cuarto. Estás sofisticando, yo. Atarás de cada vez en mi cuarto. No lo lastimabas antes, era con tus dientes chocos. No, y si viera su culo, tiene hasta foquitos navideños, que está chingona. Su culo es como el arco, se lo enchuló Edwin. Ah, pero la casa de Panu. La casa de Panu. Pero con la luz de capitán de Melalisa, vaya a empezar. Van a bajar a la chico copa que pongan a Melalisa allá, ¿sí o no? No, no, pues, ¿sí? Con mi taxi. No, veo, coño. ¿Conocen a chico copa? Ah, porque hay gente, no, monumento que está. Es un indio. Es un indio, ¿no? Indígena maya. Yes. ¿Y qué es un indio? Porque tiene plumas. ¿India, coño? No. Esos son hindús. No, hindús es una religión. Ajá. ¿Y los de la India cómo se les llama? Indonesios. No, los de la India son hindús, coño. Hindús es una religión. No, a los de la India se le llaman hindús. La religión es hinduismo. Por eso son los hindús del hinduismo. No, a Cristo, los habitantes de la India. Indios, todos tienen su pluma en su cabello. Es como la Y. Se dice lleno y griega. Pero son tercos. Claro. Yo sé que se dice Y. La CH se dice Che. Ya no existe esa. Sí, es Che, es Che. En tu época. Ay, no, no, puta, yo soy Cucho. Empezaron a pasar otra vez. No, Che. No, ¿cómo? ¿Cómo existe? Cuino. No te enseñó tu maestra, no fuiste a clase. María, ¿dónde tú tienes la escuela? Fuiste. Oye, hay que mandarle saludos a Revoltosa que está detrás de cámaras. Esa que escuchan a lo lejos es María José. Le da trabajo. Vino a comer. Vienes. Pero comer. Sí, se quitaron la Che porque se dieron cuenta que son dos letras. Ahora decir chinga tu madre. Ahora es chinga tu madre. No. Chinga tu madre, no. Dos letras forman ese sonido que son la C y la H. Entonces, la C y la H, ¿cómo suena? Chinga tu madre. Oye, solo falta agregar la B, la I, la L y la A. Y en mi época, dos L's es Elle. Es Elle. Elle. Así dice él, Elle. Oye, y la S y la H, ¿cómo se llama? No tenía. La F sí es chinga tu madre. Oye, capaz que le voy a poner ella ahorita por las compañeras, ¿verdad? Ella. Chingate. Con la E. Ay, odio esa madre, las compañeras. ¿Cómo compañeras? Compañeras. No me tocó una todavía que me quiera correr. Sí, le das una bofetada. No le voy a bofetada, pues sí, saco mi pollo y se la porro en su cara. Oye, es machista. ¿Qué es lo mismo? No es machista, es para que conozca los géneros. No, hablo de género, obvio, fui con a ver, que tenía un pollo. Pollero. Hoy fui a cortar mi pelo. Oye, es una pregunta, no le voy a ofender. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué eres tú? Tú le dijiste. Madre, veo que está pensando así con su pela de machito. Digo, ¿qué pedo? Buenas tardes, amiga. ¿Estás ofendida de amiga o amigo? Porque es pedo que le dice amiga. Ay. Es que es real, güey. O sea, suena feo, pero es real. Es que a veces hay mujeres que piden hombres. Si tú crees que son hombres, si es una dama. No. Puedes decir como tú quieras, pero veo que usted es pela de machito, lo digo. No sé si decirte, pero es compañera, coño. Pero es hombre de género. Creo que es hombre, porque estaba peña, tenía su sport, es pela de hombre, es vieja, coño. Pero ¿sabes qué es? ¿Cómo puedo decir? Es compañera. ¿Sabes qué? Es tortuga ninja. O sea. Es una ninja. Bloqueaba este programa, papá. No, tortuga. Otra cosa, güey. Ni madre. ¿Sabes qué es? No, pero otro es que sí, a veces te desconcentra, no sabes cómo decirle. Sí. A ver, le digo a alguien, amigo, y volteo y digo que es mujer, chinga, ya la cagué. Pero tiene su pelo así como hombre. O sea, sí, sí. Poco ofende, ¿verdad? Dice que lo. Buenas tardes, amigo, ¿cuál es pelo? Puta. Ser humano. Ser humano. Puta, no, pasa que diga. Oye, me identifico como. Yo he pasado que veo amigos que son, como diría, me dicen mamás. Y como hombre los saludo, pero cuando los veo ya trans. Y los sigo hablando como hombres. Pero los se chivean. ¿Qué? O sea, ya cuando están transformados, quieren que. Oye, Luis. Mujer. Y. Ah, no, sí pasa. Jennifer, ¿no? Sí pasa. Pues acá, sí, tiene razón, me hay que preguntarles, ¿verdad? Oye, entonces, sí, pues no así como ese.
Oye, ¿tú qué eres? O sea, no mames. Una pregunta. ¿Eres tortuga o qué pedo? ¿Qué te parece si vamos con el cinturonazo una vez para allá? Vamos, oye. El bolillo. No, que el bolillo primero, para que lo vendan, hijo de puta. No, es que el bolillo, hay una situación con el bolillo. Préstame tu cinturón, Chuchi. Porfa, mientras mi querido Chillón, esa de la muchacha, pon primero la de la muchacha y la camioneta. El cinturonazo de esta semana es para... Ah, no, pero primero ponla, bueno, al final, pon la que te estoy diciendo, la de la muchacha. Es que realmente el cinturón no me sirve para amarrar el pantalón, para que no se caiga esa madre. ¿Cómo se caiga? Oiga, ¿dónde está? ¿Cómo sale acá? Ya está con tu pantalón. ¿Pero cómo sale? Ah, bueno, es que no sé. Esta muchacha que ustedes están viendo en sus pantallas, no sé si se les llegó el chisme o no, el cinturón es para ella. ¿Está guapa? Sí, está guapa. Como diría, hazte la lente. Pues fíjate que esta muchacha es como que influencer, ¿no? Pero tiene como 30 mil seguidores nada más. Pero se hizo muy famosa últimamente porque decidió rifar esa camioneta que ustedes ven allá, la con su monito y toda esa camioneta del año, que tiene un costo como de 600,000 pesos, más o menos, aproximadamente. ¿Puta, la rifó? Con sus seguidores. Dijo, vamos a rifar esta camioneta. Y ponle la foto de la muchacha, por favor. Ahí para que la ubiquen, para que vean ahí chinita, está bonita. Yo sí se lo perdono. Pero, ¿qué cree? Hizo su rifa, dijo, vamos a hacerlo tal día, en vivo. Ahí está el celular, no hay truco. Sacó su Excel en su computadora. Ahí está, ahí, a ver. Sí, está guapa, ¿verdad? Está guapa. Sí, está guapa. Muy producida. Oye, es Barreta. ¿Y qué creen? En el día de la rifa, ya que todos sus seguidores compraron sus boletos y todo, hizo su maracatanga, sacó su Excel, que Excel es una página de cálculo en computadora, y salió el ganador. ¿Y quién crees que se ganó la camioneta? Ella. Su mamá. Pon la imagen, ahí vemos la mamá celebrando que se ganó la calle. Todo fue en video, en su página. Y en la actuación, tú que se pone a llorar la mamá, que no se lo creen, que el grito, que todo va a ser posible, que todo es legal. Y a chingar, a la doña ya. Como que, ay, no me lo creo, yo lo saqué de la vida. Ahí está, 600,000 la camioneta y lo ven. Y chingó a su madre, así a todos sus seguidores. Los jodió. O sea, ni o sea, truqueos tú. Ni truqueos, ni ganas de hacerle el truco. Chingas. O sea, hice la rima y se la sacó mi mamá. A su prestanombre hubiera buscado. Claro. Una vez. Cualquier nombre que no exista, la gente ni iba a saber qué pedo. Se llama Lorena Garza, se llama la muchacha, se la quiere ver el chisme. Y pues como es obvio, todos sus seguidores se le fueron encima, que cómo es posible que no te das pendeja. ¿No? Y llora, sacó un video pidiendo disculpas y llorando y afirmando que lo que fue real y con dolo. O sea, que no hubo chanchuy, que su mamá se la sacó realmente. Llorando, pues la vez. Voy a rifar mi camioneta mañana. Julín, prepárate. Vas a ganar. Siendo un caso para Lorena, ahí está. Oigan, para los que vean que hace así su teléfono, sí, no te hace nada porque no sirve su teléfono. No, vean que están viendo los nombres. ¿Vale? No sirve su porquería. Lo voy a mostrar como bueno. Tiene cara, pero. Bueno, yo creo que sí le dolieron sus putados a Lorena, porque este cinturonazo, este cinturón, mira, piel fina de dinosaurio. Lo consiguió Chucho Ortiz, porque es de Chucho. ¿En dónde, Chucho? En Cuerísimo. Los accesorios de piel más relucientes, finos de todo Mérida, Yucatán y del mundo, chingue su madre, también del mundo. Cuerísimo lo encuentras en Plaza Dorada y en Plaza Las Américas. Carteras, billeteras, cinturones, mariconeras, cinturones para dama, todo lo que quieras regalar chido para esta, para mañana, tú, mañana todos los intercambios. Pues, hoy no puedes ir a Cuerísimo porque vas a cerrar. Mañana temprano vas y compras, joder, Cuerísimo. Ahí está la imagen, es la de Plaza Dorada. Eso, mira. Ahí está. Pues ahí está. Pero tú dices que mañana hay fiesta en Pachanga, ¿no? Ah, papá, para mañana. Si usted todavía no ha comprado los dulces de la piñata. Ah, dulces de la piñata, papá, dulcerías. ¡Mai!
Dulcerías Mike, donde próximamente van a sacar sus productos con la etiqueta original de Dulcerías. Botanas. Ya, las botanas. Las van a sacar ya. Yo voy a estar allá así, ¿cómo se le imagina? Así. Porque van a sacar los chavitos, los chicharrones, y pues tengo que sacar así en la botarga, ¿no? ¿Verdad? Así. Dulcerías Mike, que se encuentran allá en Cacalche, en Yucatán, y en Motul. Pero si quieren pedir sus dulces, así, sus pelos ricos, sus. Sus, hasta velas para pastel, ay, tú, velas de esas que sacan así chispas. A las chispitas. Las chispitas. Todo eso en Dulcerías Mike. Si quieren pedirlo aquí en Mérida, pueden hablar a mi teléfono y de mi teléfono el 9993-794061. Si no me entendieron, que me lo pongan lento en la repetición y lo van a ver que sale. Llámeme y yo te los llevo directamente hasta la puerta de su casa. Escriba, voy a escribirlo. Dale, dale, dale. ¿Por qué escribes el tuyo? Porque te lo sigue, me va a botar. Pulero. 99 93 79 40 61. Ahí está. Ahí está en comentarios. Ahí está. Pero estás en tu página. Sí, está eso. Ahí está Chucho Ortiz. Y aprovecho para seguirlo también. Chucho. Ah, sí, Chucho Ortiz, transmisión. Chucho Ortiz, comediante. Oye, ¿y la promesa de los 1000 seguidores? ¿Qué era? Está ahorita. No ha llegado todavía. ¿Pero qué era la promesa? Gracias por tu cinturón de cuerísimo. El relleno negro de Calancín. Oye, oye, ¿qué cena acá aquí en Puta el 24? ¿Qué suelen cenar en sus casas? A ver, ¿quién es más? Pues eso, mi papá hace pavo ahumado. Pierna de pavo ahumado y lo lleva ya a la. Lo cocina Chepina Peralta, chavos, desde el medio día. Está con su clavo. Ah, sí, ¿no será mamá? Todo antiguo. ¿Qué? ¿No será mamá? ¿Qué? ¿Qué? No. Mi papá lo hace y lo lleva allá a las reuniones a mi abuela. Y eso es lo que más me gusta, el pavo ahumado. Porque el pavo normal, no sirve. La puta podría como 10 horas esa madre ahumarlo. Y igual el lomo. Él hace el lomo envinado. Eso comen todas las navidades. No, en mi casa no nos reunimos, en casa de nuestros abuelos o de nuestros tíos. Bueno, pero toda la familia, la fiesta grande. Sí, la fiesta grande es en casa de María, muchacho. No vamos a decir nombre de marca, pero buffet. Vas a ver dos botellas de cerveza. De cerveza. Comida, alcohol. Pero muchacho, como 80 botanas. Antes del plato fuerte ya te llenaste, chavo. ¿Tú lo haces? ¿Cuál va a ser? Jamás. Todos. ¿Sabes cuál es su botana de María? Filadelfia. Compra un Filadelfia con mermelada. Filadelfia con mermelada y sus galletitas crackers. Es cada año de chanjo. Pero qué bien peleas con. ¡Ay, hombre! ¡Perro! ¡Perro! ¡Dale, perro! Oye, yo soy más chingón de la reunión familiar. Yo llevo los desechables. Yo no cocino, ¿verdad, María? Cada vez que nos dimos cuenta en el grupo. Sí, no, estaba desechado. Sí, desechado de gelatina de negro. Quería que traiga de litro para comida. Antes que vean los vasos, cabrón. No, pues. Voy a traer algo para. En tu casa, ¿qué comes, Melanie 24? Ah, bueno. Pues pavo, ¿sí? Gelatina de nene. Asado. Pero pavo, como asado, así rojo, los magos ochote. A ver, le meten como 45 jeringas. ¿Dónde comen una puta jeringa? Es empinado, ¿no? Ah, jeringa. No, pero no necesitan, a veces le ponen mantequilla. Hay que le pone mantequilla. Si no es los pasos que estaba para que tomemos. Es que después del programa tenemos nuestra posada, acá vamos a cenar y todo el pedo. No paso, de hecho, contratamos un show, pero están en obra ahorita. Es bien amar a la madre, cabrón. No, eso te mandamos, eso te mandamos. ¿Qué le dijimos, camasinero? Necesitamos un show barato. El aunque sea maldito, pero barato. Puto, te fuiste al manzanero. No voy a decir nada. De nada. Yo te voy a decir por qué estoy molesto. Porque chupa esto. Porque yo dije la verdad y no me creyeron. Y por eso estoy molesto. Porque yo dije la verdad que tenía yo que hacer y no comerme. Por eso estoy molesto. Porque no me creyeron. No te creyeron. No me creyeron. No, no me creyeron. Es que lo invitaban para el aniversario para ir a conducir. Pero él no, él dijo, tengo trabajo, coño. Se encabronaron, se indignaron. Chiviaron con él. Oye, entonces, no, pero ¿sabes qué es lo más rico de comer así para la fiesta en 24-31? Yo creo que lo más sabroso es al día siguiente cuando tienen los panes esos. Las tortas. Las hogazas. Las mayonesa. Así con mayonesa, su romanita. El frijol seco. Así que ya no queda en la olla y lo agarras de que quedó en la mesa así en la noche. Sí. Se lo agarras. Varios tortitos, son las más sabrosas del mundo mundial. Y te voy a decir una cosa. Allá por Plaza de las Américas,
había un señor que venía a la puerta de la panadería esa, ¿no? De que está por ahí. Unas tortitas así de las que haces el 25 y el 31. A 10 baros, chavo, iba yo y se las gastaba porque estaban riquísimas. Yo creo que eso es lo más rico, ¿no? Al día siguiente lo que agarras. Recalentado. No tanto recalentado, porque ni lo calientas, digo, mira, como estás crudo. No, fíjate, también esa espada, cuando vas a excursión, puto. Puta, o sea, mi mamá, para todos. Puta, como 10 así. Tu mamá era la que llevaba el centenario y metía su bolsa en mi bolsillo. A Diequín decía ya en el camión, puta, no, hombre, un kilo de jamón, un kilo de queso. Le dije, pones sabrita, le pones sabrita, chorrito, lo que quieras, porque te llenes, chavo. Neta. Y no es una cosa rica, la ensalada rusa. Papá. Puta, no la conozco. ¡Ay, por puta! ¡Eso de canacín! ¡Por eso, culero! La ensalada rusa, verduras, zanahoria, papas. Que dan las fiestas, coño. La próxima semana lo traes. Que trae frutas. Que trae frutas. Me quedan en las fiestas. Pero ustedes, ¿qué está mejor? La puñeta rusa. ¿La qué? La puñeta rusa está mejor. Te la recomiendo más. No, puta. Esa sí saca mayonesa. Puta, mayonesa natural. No, y es pesa, chavo. Y es pesa. Puta, pues ¿cómo come la mayonesa aguada? ¿Y cómo se siente la mayonesa? Compran esa. Oye, caldo, ¿cómo está aguacate? Compran la de Santo Lugo, que es como agua esa mayonesa. Está mejor, no me quedas. En tu casa, ¿qué comes? Con tu mamá pasa 24 normalmente. Mi mamá toda la vida, desde que estamos chicos, hace la misma comida los 24. Es el pavo ese que no le gusta a Osby. El rojo, el pavo rojo tradicional. Y a propósito, creo que sí la bloqueó su hijo, porque no está. No, él está ocupado cocinando el pavo rojo. El pavo asado. Pero va a cocinar el mismo pavo de cada año. Y sufre, eso sí, hace un frijol muy chingón, mi jefa. Ahí, que no cualquiera, Pero luego llegó a mi vida mi suegra. Y mi suegra, puta, hace unos manjares. ¿Qué? Puta, sí, no pongas pausa, pelanán. Sigue la conversación. Pues mira, delicioso y puras cosas así. Bueno, para mí son exóticas, ¿no? ¿Pero como qué? No, es que no me sé sus nombres, güey. O sea, como cosas así con bacalao en su tinta, con salsa. De México. De México. Sepa. Por eso te estoy diciendo. Pero es que ya dije bacalao al pulpo. No, te estoy diciendo cosas exóticas, cabrón. O sea, cocina grumet, o sea, algo así. Diferente. Y yo dije, de aquí. Puta, la difunta paloma también era exótica. Solo por eso, pues continúo con su hija, de hecho. Oye, yo no me pierdo esas cenas navideñas. Y es gratis también. Gratis. Te voy a contar un cuento. Mi suegra no me quería hace como 2 años. A nadie quiere la hasta suegra. Hace una semana, yo creo. Y fíjate. Mi novia, ya era mi novia, pero mi suegra no lo sabía. Se robaba la comida de los para llevarte. Y me llevaba la bandeja así. Chingue, yo me tengo que ganar a esta señora como de lugar cada vez que voy. Y ahí está. Me la gané. Ya soy invitado de honor este 24. Probar sin esconderme. Su comida. Oye, ¿qué ha pasado esa madre de esconderse de las suegras? Porque no les quieres. A mí no, la verdad siempre me han querido mis suegras. A mí no, a puta, pero tú desde chiquito, hijo puta, eres tanto. No, pero. Puta, pero no, que no te quieran antes de conocerte. Eso puede pasar. Pues la verdad, nunca he tenido así experiencias malas con mi suegra. ¿No? No. Porque no la pasa, me digo, puta, ni siquiera la quieres. No, de hecho, sí, he matado a dos, ¿no? Pero las demás la han querido. Han desaparecido dos, pero no sé por qué. ¿Quién sabe qué? Yo las quiero. Enterradas. A mí sí me quiere. Cuando me conoce ya me quiere. Ya a ti me la gente quiere usar. Y como vas a comer, muchachos, oye, como ve, comida puta, una olla, muchachos, así como para 20 cristianos. Todas las sombras. No. La de esa. Una olla para 20 cristianos, tenemos 40 invitados. Es que vende comida, pero puta, una casa. Olla para 20 personas, dice, lo vende todo y lo que sobra es lo que comemos. No, fíjate que he ido, ya dan un chingo de comida. Sí. ¿Cómo que de muchacho? Tu señora no cocina entonces. Sí cocina, pero todo lo que le da a su jefa. Está roto el tanquito, ¿no? Que explote esa puta madre. Oye, pero Melalín va a ir a Ticul ese 24, ¿no? ¿Contaste? Vamos a Ticul allá, pasaron. ¿Con la familia? Con familia de... ¿De tu esposa? De mi esposa, sus abuelos, ya vamos a pasarla este año. Man. Estaba triste que me quedara. Oye, no sabes, para que no digan que eres chayote, hijo puta, tienes que llevar algo. O sea, lleva estos vasos, para pantallarlos. Con razón, pero espérate, digo, pero ve cómo se pusieron de acuerdo. Tú llevas los vasos, chicos.
Porque solo va a llevar una coca. Estoy traje dos y un vallejón. Una metida a la nevera. Es que creo que nada más despacio. No, tío. Sí, bueno, oye, trae una coca. Ahorita que vas a quedar todo el mundo. ¿Puedo hablar de Zoom para tu book? Mamá, chucho. Habla. Dame Zoom para book. ¿Qué? FPB, diseño más impresión. Con nuestro amigo Jeff Pacheco. Aquí mi estimado Chucho Ortiz puede dar testimonio de la alta efectividad de los todos los productos que vende mi amigo Jeff Pacheco. Está fallando. En FPB puedes pedir lonas, playeras, tazas, stickers, de todo lo que le pidas, Tú le mandas un, entras a su página que es FPB Diseño más Impresión, o le mandas un WhatsApp al 9091-64-6842. Sí, son buenos, tan, pero son sí, buenos. No, pero. No, pero es que voy a explicar eso para que yo pueda terminar de contar mi chiste. Lo que pasa es que yo pedí, hice mi pedido, pero lo hice unos días antes de los guadalupanos. Obviamente, es la época en la que ellos tienen mucho pedido. Mucho pedido. Están haciendo sus. ¿Cómo se llama? Sí, todos compran camisetas de antorchistas. De la Virgen y de todo, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Entonces yo lo pedí en un tiempo así, y como también exageré, porque les dije, lo quiero para esta semana, puta, pues tienen todo eso. Sí. Y sí, pero la verdad, quedaron excelentes las tareas. De hecho, y no nos tocó algo. De hecho, el diseño que le mandé estaba cortado y ellos lo rediseñaron y lo hicieron chingón. Es decir, ese chavo es accesible porque muchos, aparte que te corren el diseño, aparte te cobran la chamba. Este cabrón viene y le echa la mano con el diseño y te ahorras una buena lana. Pues sí. Ahí está. FPB, diseño más impresión. Alejandro Redín, Taquito, saluda a mi esposa Rosita Fresita. Así pasa, con un guapo así pasa. María P, saludos María, saludos a la tóxica. ¿Dónde será la de la Mojorquez? Guay, no sé. Guay. ¿Quién? Le hubiera preguntado su nombre, Chucho. Era que así yo, porque que yo estoy tratando, ¿no? Oye, van a subir la posada. No, es personal porque en realidad vamos a hacer una orgiposada. Por eso vino María. Porque ella va a pagar los platos. A nosotros, Canacinero, nos prometió que iba a hacer el show de. Entonces, ¿cuándo? De lo que aprendí en el Gran Escondite, ¿verdad? Ellos estaba ahí adentro de ustedes, María trabajaba, era la cocina del Gran Escondite muchos años. ¿Sí? Sí. O sea, he comido de lo que tú preparas. Yo iba a trabajar allá de animador, güey. Nadie me hacía caso, pero yo estaba bloqueado como loco. ¿Y qué cocinaste? Un Filadelfia con crackers. Relleno, carne asada. Era raro porque era un putero donde comías bien. Comías bien, exactamente. Ibas a comer. Puta, hasta queso relleno, no, y después comías. Oye, ¿tú chambeaste allá? Sí, trabajé ahí. Sí. El barman de su marido, Will. Sí. El de bigotito. Lo que estaba aburrido, ¿no? Era el queso relleno. Se daba una orden de queso relleno y abrían a la muchacha y le metían la carne molida y te la ponían en la mesa. Ahí está, decía. Sí, pero tú y decía, y esto es col, no es que pasó a la otra mesa hace rato. Pero ¿por qué no es tan grave? ¿Por qué no es tan grave? ¿Y hace tomate? ¿Y hace tomate? No, es que está estudiando. Es que llegó Andrés. Qué horror. ¿Te gusta, ¿te gusta la col del queso? ¿De Beto, no? Me gusta. De Beto. Saludos. Beto. Báñalo. No. Gran caballero. Mala, no, derecho. No lo digas. Lo que te decía eso, día, obvio, así. Pasa. Buenísima. Es cierto. Claro que también eran los mejores momentos para Betito, porque tenía los otros lugares, se ponía a jugar el full. Pero ya se retiró, ¿verdad? Ya no tiene ni uno. Va a abrir el Congo. ¿El Congo otra vez? Puta, está bien. No tiene tan mal, pero es la masita de comer las surtidas de igual cochero. El mama estaba en la carretera. De las sardinas, ¿no? Casi. Oye, Yosho Sánchez dice, muy rica su cochinita, María. ¿Sabes de cochinita, María? Cochinita. Eso les dices, vas y la compras y lo llevas. No, su familia es cocinera, ¿verdad? Sus papás los contrataron para fiestas y todo, cochinita, lechón, rayo negro y todo así. Lo que pasa es que sé hacer de todo, o sea, requete floja. No se la creo. Claro, ni el agua.
¿No será que fue tu padrino el camionero? Ella cocinó. Ella conocía a los camioneros. Pues, conociste a mi mamá. ¿Y por qué no evitaste que lo manosearan? Y los conocías. Ay, que no podía ser. Ay, sentar en la banca de atrás viéndolo. Me encanta porque cada vez que decimos que los manos sean camioneros, queda rojito. Rojito, ¿verdad? No, pero no me molesta. No, y es lo que notas junto a él porque se oye su culo así. Como iguanito, choc. Hace así su culo. O sea, se la acuerda. ¿No será que es un trauma que no superas? ¿Qué trauma hace, muchachos? Yo creo que es lo mejor. Oye, Panterita, no sabía que fue tu cumple, mi amor. Muchas felicidades. Y un lengüetazo en tu totó de ida y vuelta, así como brocha para ti. Oye, saludos a mi patrón que nos está viendo, a tu Madrid Shakur Galicia. Saludos. ¿De dónde? De Nuevo Tucho 2, ahí donde nos presentamos. Plaza Dorada, acláralo. La tarde, mañana 24, sí abre. Pero solo va a estar Alejandro Cosgallo. ¡Pero su culo! Así que los que quieren comer, vayan al Tucho 2, porque lo que sobra se manda al Tucho 1, lo que sobra en el 1 se manda al 3. Ajá, y así sucesivamente. Sí. Oiga, aprovechando, yo quiero ahí anunciar también el bolillo, porque ahorita que estás diciendo que no van a abrir tales días, tales... ¿Podemos poner el bolillo, mi querido? Pero sí, abre. Va a abrir mañana el bolillo, ¿no? No. A ver, pon ahí la imagen del bolillo, ahorita que está de moda Spider-Man. Lejos de casa, ¿cómo se llama esa? Te vestiste, Spider-Man, no también. No Way Home sin regreso a casa. No Way Home. Estás sobres, chuncha, chavos, no estás sobres. Pues el multiverso de Spider-Man, llegó Spider-Man al bolillo. Y pues, ahí está, ya. Tremenda mamá. Ese es Spider-Man. Para que se les antojen los dogos. Oiga, el bolillo va a estar cerrado a partir de hoy. O sea, ya no va a abrir hasta enero, vuelve a abrir el bolillo. ¿Por qué? No es un adiós, sino un hasta luego y regresa recargado. Pues en vista del éxito que tienen sus hamburguesas que ellos implementaron, inventaron y sacaron al mercado, están inventando más productos, entre esas cosas, unas tortas ahí de pastor, pero ya saben, al estilo bolillo, algo raro y delicioso van a tener, entre otras muchas cosas. Entonces, esperen al bolillo en enero. Y pues ahí empiecen a investigar el número y todo, porque viene con cosas bien sabrosas. O sea, se van de vacaciones. Prácticamente. No, es que sí están en su laboratorio de hecho. Están en su laboratorio viendo qué inventar para ofrecer. Ya hay dos que tres cositas allá que van a salir en enero. Espérenlo. Dile que si tienen problemas con el local o la casa que tienen allá. ¡Ah, papá! Nuestros amigos de tema, bro. No, yo busco dónde meter mi publicidad, no te preocupes, digo. Claro, si tienes problemas porque les quitaban el local, no, vamos a los de Serra con nuestro buen amigo Jorge Preciado. Allá usted puede comunicarse, están saliendo los teléfonos en pantalla. Usted se comunica y allá le dan asesorías. ¿Así se dice? Asesorías. Asesorías para que usted pueda ver si usted quiere rentar casa, quiere vender su casa, quiere comprar casa con sus amigos de Inmobiliaria Terra, ahí con tu buen amigo Jorge Preciado. Y también, señores, recuerden que si quieren comprar Betterwell. O sea, tú ya estás como los chetos. Se van los chetos y yo chucho aquí. Con los amigos de. No, es que es su esposa y yo la apoyo y la quiero mucho. Porque me cae bien. Yucambera, el Tishacalo Chef. Oye, Lisette Cruz, creo que estaba desesperada. La mujer no la han tocado mucho tiempo. Dice que guapo Spider-Man, dijo. Sí. Pero el otro. Ya vieron a Spider-Man, ¿no han visto? Para no entrar en... Pirata, ¿la viste, culero? No, puta, pero... Para no entrar en detalles, te voy a decir nada más, porque soy de las personas que odio que me cuenten las cosas. Pero la verdad, para mí, es la mejor de todas las Spider-Man. Es la mejor de todas las de Marvel. Es la única de Marvel que ha tenido historia. Porque todas las de Marvel empiezan pum pum matar. Viene un alien, lo matan, no hay drama. No, güey, porque recopila cosas de las otras películas. ¿Sale? De hecho, si te das cuenta, escenas de acción, de pleito, casi no hay. Y la trama es muy buena, o sea, tiene historia. Exactamente. Por eso yo prefiero la de DC. Pon la imagen del Spider-Man mientras hablamos de la película. Sí, se quiere promocionar. ¿Quieres que lo morbosee? Pero, ¿cuál de todos los Spider-Man te parece mejor? No el que estás viendo en tu pantalla, Chucho Ortiz. Mira. Va, la neta sí. Sobre todo con su pelo largo, ¿ves? Está hinchado su vagina. Está hinchado su vagina. ¿Qué estás viendo? Vagina. Oye, se parece a Harold en esa foto. Ese Spider-Man cruza con Saiyajin.
Te voy a mandar la foto, tú tienes igualito a ti, güey. De hecho, un día. ¿Qué haces? Quita esto. Está hinchado, güey. Un día flash. Oye, no hay tamalitos. Es un lanzatelarañas. Oh, Dios. No te llevó al gato la comida. Es un lanzatelarañas. Oye, un día me comí a fin para la brisa, güey. Y estaba pegando a mi primo. Y digo, este vato es. ¿Algo así? No, mi primo Harold, verga. Pues, te vamos a dar la foto, güey. Pues puede ser, cabrón, todos somos herreras de cabello. Oye, ¿tú me conoces? Su cabello largo. Saludos al mototaxista más carero de Canacín. Bendiciones y que se divierte su posada. Ahí está. Ya dice que sí es carero, Meralim. Si es de coro, 10 baros. Yeguín. ¿Cómo va de mercado? ¿Qué le pediste a Santa Claus, Meralim? Anda, coño, ¿cómo te pide? Teléfono, ya tengo. Pídele una R. ¿Una R? Oye, pide un subwoofer, un equipo de sonido también. ¿Y qué pasó con la melalina que le iban a poner? Puta, que iba a hacer una nave espacial y que iba a llegar al espacio. Y la ¿cuántas veces no lo digo? Son re piojos pagando. Jugar de nalgas. Tú lo escuchabas, era puta que le van a meter 10 mil. Puta madre, primo, ¿qué vas a meter? Hay un motor de avión, le digo. Puta, 10 mil pesos. Está bien, le digo. Y le dije, ¿es qué? Más apague. Que no necesita mi pato, sino que porque él tiene las televisas. ¿Eso te esa chinga. Me mandó mensaje la otra vez el chavo, me dice, oye, y cortín. Es que no me hable, le digo. Más hablar por mamadas, mejor no me hable. Que porque él es fan de Sasagao. Yo te quito, le digo. No sé, dijo, no, yo no necesito publicidad porque yo trabajo con este. Si quieres dinero, págale. Así te lo digo. Digo, ¿verdad? Yo lo hice así porque pues. No es tu patrocinador. No es mi bro. O sea, pero mamones además. Mamones. Pero yo tengo, tengo taco, tengo cojos, le digo. Yo tengo más gente que tú, le digo. Tengo a todos San Pedro Nopat, le digo. Tengo todo, me tengo ya mi terreno de San Pedro Nopat, en Canacín, en Tehuiz, en Tecanque. Sin pedos. Oye, dije, oye, igual vendo estéreos. No me los mandes. No quiero nada con mototaxistas. Le digo, oye, güey, sí, yo le vendo todo tipo de gente. A veces vendo estéreos. Pero no son robados. Como los que me trajiste. Ajá, como que no compraron. Como que me trajiste. Como que no compraron. Dijo, ¿sabes? ¿A qué hora? Bebé, si te estás día te dije entrar, bebé. No me ha recordado. Bueno, sí, el caso que me hice. Deja vender. Si no, estuviera en mi coche acá, te lo traigo, pero voy presté. ¿Qué estás diciendo? Ah, que no quiero tratar. Quiere mamá la verga. No quiero tratar como tu taxista, ay, digo, no, claro. Yo vendo y me preguntan quién me puede instalar. No me los traigas. De hecho, Pepe me dijo, te digo la verdad, no para eso, digo. Sí. Pero si tú lo recomendabas. Sí, yo, pero no que pagar. O sea, todo el que le diste publicidad ni te pagaban la publicidad de los culeros. Sí, lo pagaron, pero están llorando. Como que repítame a la gente que también vamos a reventarlos de ellos. Le dices, ¿qué? Vamos a dejarlos acá. Le digo, y la verdad que busca a otro pendejo y listo. Entonces sigues con tu música en tu celular, sí, en la melalina. Tengo no, pero estero, si no tienes. Tengo mi equipo, todo es payo, no necesito comprar piratas. ¿Quién te lo metió? No, yo lo compré eso. No lo compré, por eso suena bien, porque no se lo compraste a él. Ay, eso está sin chingón. No, yo lo dije. Recomienda mis estéreos también. No, él, la verdad, no chingones estéreos. Te pongo que de hecho, bebé, te compró una. Te está pagando. No me está pagando. No le da publicidad. Es un community manager, lo sabe. No, pero me ayudó desde hace años. Te apoyó. Estoy pollón. No, él está apoyó. Yo también, yo vivo lejos, es por el rastro. No es cierto, yo tengo un video de Chelene en short, Melalín. Arriba de una mesa con los cuatro. Ah, ¿verdad? Durmiendo ese día. Estás cansado. Durmiendo en Bumstro. Este Robert era tos. ¿Dónde le paró? Pues estaban Luna Bella, May, toda. Dale, la mesa, muestra tu pollo. Y se cohibió. Se guardó no sé como tortuga, se guardó la cabeza. Pero se guardó bastante, cabrón. Yo pensé que era clítoris esa madre. Se guardó bastante, dice el otro. Entró todo el camperón. Oye, sí hubo su contrario con Luna Bella, sí hubo. Bellísima madre Luna Bella. Pero sí hubo así su bailadita y su Todo. Hasta las 6 de la mañana la fiesta seguía. Hasta queso relleno. O sea, desquita lo desquitas. No, pero digo, la verdad. Hasta queso relleno. Oye, como en el escondite. La verdad. No es por contrato. La verdad. No lo van a llevar a Tikul ya. No, la verdad. Creo que seas sincero. Mira, que se portó mierda hasta la madre. ¿Quién fue? Se creía ya. No, yo no, aparte. Ahí veo. Puta, se crea mejor que Luna Bella. ¿Tú quién crees? ¿Quién? ¿Quién para ti no fue mamona?
¿Por qué no, mamón. ¿Mamón quién? Gordo. Ah. Puta, yo no tomo. Este no sé Mayito Woods. Gordo. No tomo eso. Hermanos, eso, ¿qué es? Sean ustedes bienvenidos a sus programas, hermanos. Hoy vamos a bendecir a todos los que están con nosotros. Queremos orar por su pollo que dura una hora clavado, mi hermano. Y no se viene. Y que tres días después, tres días para reponerse. Y tres días que se reponga, porque dice que él lo clava diario, mis hermanos. También tenemos a nuestro hermano Melalín, hermanos, donde vamos a estar celebrando, porque en estos días le entrega su certificado de la R. Entonces, compañeros. A mi compañero Canacinero, que esta semana también tiene un reconocimiento como el mejor manoseado por un camionero. No cualquiera, hijo, no cualquiera. Y el señor que está aquí por nosotros, mis respetos, es buenísima onda. Mañana, no pendejos, porque quiero seguir mis programas. Pero su pollo sí está grande, ya lo vi. Bueno, tan llena. ¿Quién cree que dejó mis pomos de este tamaño? Oye, una vez le pregunté a este cabrón, porque no te conocí. No te conocí ayer en el programa. Oye, ¿qué pasa, Chucho? ¿Es quién es? ¿Qué ojos me dice? De los cholos. No soy ojo, mi cara tan chica que es diferente. No, tú no lo conocías ayer cuando fue, ¿cómo se llama? Con el payaso, ¿cómo se llama? Chicolín. Chicolín. Coño, allá en el estudio que está por el oriente. Fue para lo de. Con Rafa. Por mis huevos. Allá. ¿Qué? ¿Ya andas con Chicolín? Sí, yo bien con él. Oye, como cuando estamos en el show de Pelanás, dice saludos a María José, esta puta madre. El titireto, no lo sabes decir. Dilo. Titireto. Titireto. Como que me traba, titireto. Reto. Esa madre. Oye, es cierto esa madre, que va a salir a películas de Batman. La nueva, la de Robert Pattinson, el que hizo Crepúsculo, va a ser Batman. Se me hace para Batman ese. Oye, este es frío, güey. Se pasa más de terror que de. ¿Por qué? Pues va a ser muy gótica. Sí. El mío. Shade. De acá ya puso. Dale, es frío, es calor, te ha caído nieve. Allá venden cobertores, frazadas, sobrecamas, Shade. Ropa, Shade Store. Venden tenis de marca, no marca, es cruna. Todo. Aretes, gorritos, bajas, de todo un poco venimos allá, papito. Shade Store, papito. Calidad. Oye, ¿cómo le ah, del número es 99, no, puta, es 984-164-9210. ¿Cómo se llama? Shade Store. Sombra en la tienda, chingada. S-H. Madre. S-H. Oye, Shadow, no Shade, Shadow. Shade. Por Shadeli. Shade Store. Usted no tiene que ver sombra, sombra es Shadow, pelaná. ¿Y la no. H de qué, tú? Sombra Herrera, Shadow, pelaná. Herrera, esta acá. No, ah, Herrera. Claro. Es un negocio familiar de su esposa. Yo, es ustedes, ellos los cambiaron. ¿Pues se llama? Puta la cámara, no ve la gente. Ah, vete aquí allá. Tienes que subir acá. ¡De la silla, güey! ¿Qué tienes? Me va a quitar. ¡Muera! De aluminio. De helicóptero. No se chinga. Oye, de J Balvin dice. Oye, ya es todo de anunciar a ese patrocinador así de. Si quiere uno, le damos uno. Convertores, se los damos. Si lo quiere, aquí lo tiene. Sus tenis, del 7, del 4, del 5. Aquí lo tabeo. No, pero. Creo no, que sí, mejor vamos al otro que no era el tucho. Ya lo vi, ¿verdad? Lo que digo, o sea. Vamos a ver a Chela, le digo, no, vamos al tucho para que veamos a solo Chela, ¿y es de cuándo? ¿Cómo? Solo, no creo que vamos a ver, solo Chela. Por Chela, eso, Chela. Vamos al tucho, yo ya le dije, vamos. ¿Cuál es el costo? Es que te pones de Chela, yo sigo. Se quita antes de culero. Sí, acá la mato, que me quité. No, ¿cuándo? Oye, ¿cuándo la semana abre el tucho? El domingo. ¿Esta semana abre? El domingo estamos todos, sábado y domingo no. ¿Está Chela el domingo igual? ¿Está Chela el domingo igual? El domingo sí. ¿De qué hora a qué hora? Los shows empiezan desde 4 de la tarde hasta 8 de la noche. No, pero tú y Chela, ¿qué hora? No te lo voy a decir para que pagues desde el domingo. ¡Eh, hombre! ¡Más! ¡Bárbaro! ¡Pagues después del mío! ¡No! Para ese momento voy a otro. De Manuelito. ¿Qué horario tenemos el domingo? Mate asistente, Chucho. Representranzante. Al loco, hijo. Me dicen, es que tú estás rayado porque tu mujer.
vete a un DJ. Rayado, cuando un DJ le paga los 500 y se va. Ella diario tengo que sacar más de 500, digo. Claro, cuesta más caro. Puta, más caro. Puro 500. Y al DJ hasta lo clavabas por los 500. Ya, además, claro. Puta, yo llego a la carta y que no, que está cansado. Oye, antes que se nos pase la hora y me meta en problemas, ya vieron que he estado en el estudio chambeando. Yo sí. Lo puse en vivo esta semana, de botamos un muro. Ah, muro, había un millón de pesos allá porque guardas a abuelo. De calincho, calincho. Vamos a botar el muro, ¿verdad? Un millón de calincho. Este jugó con una, ¿cómo se llama? Un mazo. Un mazo. Él y mi viejo estaban botando. No, para amigo, tú. No pudiste. Lo quito, no puedo quitarle. ¿Eh? No mames, neta, lo hubieras grabado y lo subías aquí. ¡Puro quitar un pedazo! Bueno, el caso es que no tengo una muñeca con martillo, igual. El caso es que hemos estado trabajando en el estudio y dice, ya hay la luz, falta que la comisión vaya. Y empezamos a ver que hace falta chamba de herrería. Entonces contactamos a Herrería Rubio. Herrería Rubio. Por cierto, nos comentan los amigos de Herrería Rubio que le robaron su cuenta de... Ah, están estafando sí, a nombre de ellos. Sí, sí, le robaron su logo. Y y subían los grupos de ventas y de vecinos de Canacín que da los servicios de trabajo. Cobran el anticipo y no vuelven. Entonces, no se dejen engañar. Ahí están los números. Pueden cotizar al 99-93-59-92-87. Tiene rejas, puertas, mosquiteros. Las de mantenimiento, por ejemplo, yo... no todo va a ser puertas nuevas, hay un montón de cosas que él va a lijar y quitar y soldar. Va a reparar, todo eso lo hace. Él tiene protectores, tinglados, cerraduras, de todo. Oye, pero aparte que te ponen, o sea, aparte que ponen protectores, también ponen los, ¿cómo se llama? ¿No? Miriñaques, ¿es más? Sí, sí, sí. Todo, sí. El aluminio, ¿no? Hacen hasta puertas, todo tipo de arreglo. Para una casa, te hace el paquete. O sea, él va y te cotiza y te da, porque ahora te da buenos precios, la neta, lo que sea de cada quien. Pues si requieren, ahí está Herrería Rubio del señor Alejandro Rubio. Yo necesito una jaula. Para guardarme como me quiere golpear mi mujer. Me quiere pegar ahí, me pego un poco candado, chingada. ¡Ah! Como los tiburones desde dentro. Me va a decir, ¡ah! Chucho. Pues dice que Harry Locote es uno de los nuevos Spider-Man. No, no, nada que ver. La próxima película de Spider-Man va a ser la de Andrew Garfield contra Venom. Mamá, están así. Así le dicen a ese, el Venom. Pero el Venom es antiguo, ¿verdad? Ah, todos son antiguos, coño. Ya, Soli, ¿verdad? ¿Qué no saben de superhéroes ya, películas? ¿No te gusta la de superhéroes? Ya, ¿tú? Está muy choteado, ya. Es que no, lo digo, único que vende no, ahorita. No, digo, ve la última de Spider-Man. Oye, y nosotros somos de la generación de DC, ¿verdad? Digo, sí hay ciertos edad, pero nosotros crecimos con Batman 1, Batman 2. Superman. Con Superman. El pingüino feo, ¿eh? La generación de los millennials son los que ven... Son los que ven Marvel. Los de Marvel. Porque yo soy team DC, aunque me gusta todo el rollo de Marvel. Iron Man. No, Iron Man. Sí, es el único que los demás me caen mal. Esa que digo es del pingüino, le sale así como yo, así panzón. Danny DeVito. Yo siento que es la mejor de Marvel. Tim Burton. Es la mejor de Pero Marvel. Pero a veces, ¿por qué me cabrona, no? Uno que es humilde solo alcanza para comprar cuidado con el perro. Tú vas y vas al área de playeras, puras pinche playeras de superhéroes. Sí, cabrón. De esa mamá, de Spider-Man, del hombre araña, lo mismo, ¿verdad? De Batman. Cabrón, no hay para señores como yo. Puro. De esa madre. Puta. Y así ha estado desde hace como 6, 7 años. ¿Tienes ese problema? Ahí les va. Les dejo la solución. ¿Cuál es la solución? Vayan a Suburbia de Ciudad Cauquel. Puta, hasta maniquís y todo para gordos, ¿sabes? Para gorditas, güey. ¿Esa madre? ¿Tienen eso o no? Maniquís vende. No, en serio, no, espérate. O sea, ya hay maniquís gordos. Ah, o sea, por ejemplo, si tienes un cuate que es gordito o algo, están los maniquís gordos, con las camisas para gorditos, para las muchachas que son así un poquito subiditas de peso. Así que acumulan líquidos. Hermosas. Hermosas, no, de verdad, es en serio, eso sí hay, cabrón. Si no te viene, pones embarazada. Bien que da tu barriga. Oye, ¿qué idea? ¿Por qué me he comprado esas? De embarazo, tú ya de eso de embarazo. Voy a poner el pantalón, pero de embarazo, ese que está a menos de cáncer tu barriga. A menos de cáncer tu barriga, los zapas. Pero te acuerdo que esas ropas son del hombre araña también. Fastidia, ¿verdad? Fastidia, ¿verdad? Al igual le pongo una araña encima que no. Como otra, rafa furiosa, puta, está nueve ya.
A ver, realmente son 10 porque hicieron una con Hobbs y... Sí, ah, pues es una spin-off. Show. Pero tío, la verdad, la mejor fue la 1, la 2 y la, y no la 3, está muy cagada. Esta Tokio está chingada. No, chingada, fueron las 3, puta, pero de otras, va. No, a mí la 5 es parece? Mi favorita, la 5. Ah, pero no vale, la 5 está muy fumada, ya, puta, la 9. Espacio maneja, pero no, la 9, o lo. Más a la mamá. Sí, no, la 9, ya vi más la historia de, sale su viejo de Toretto. Dice que en la 1 dice que se apobró su viejo, un muro. Sí, ya la vi, ya la contaron. La pero ya la pasa, ah, contaron la historia, sí. Allá sale. John Cena salió, creo que ahorita de. Es hermano. John Cena, John Cena. De Toretto. Es más morrito, ¿verdad? Ya no salió la Roca. John Cena es de los hermanos. ¿Qué? Están peleados. Neta. Toretto y la Roca. Vin Diesel y ese cabrón. Simón. Sí, la Roca se peleó con Vin Diesel. ¿Sí, es real? Sí, ya no va a hacer otra. ¿Qué por qué no me dejas solamente Diesel? Para más chistes, para más chistes, el Chucho 2. Ah, por lo malo que me salió. Pero de Spider-Man, chaval, en todos lados. Sí, ya todo. Compra mi boleto, me voy a las 6 de parada. Oye, pero no lo ve su computadora, este cristiano. Oye, pero ¿sabes qué pasa? Esas nuevas generaciones, ahorita son faroles. Lo que saquen de Mai todo, no, sin ofender a los presentes. Es que la verdad, no, es no, 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 hay mucha faroleada, Como todo el mundo, hay, con tal de tener reacciones y likes, ay, ¿quién va a ir al cine? Ay, buenísima la película, son mamadas, coño. No pueden hacer. Para llamar la atención. Oye, eso, y después. No, no pueden hacer eso los influencers, ¿eh? Claro. No pueden hacer eso, llamar la atención. Pero no, ve, no, pero me da mi espalda. ¿Por qué? Busca mi paga, ese cargo de Spider-Man. Puta, pero robas memes, pa, puta, para llamar la atención, pelanada. No, pues también me refiero, ya es una modita. No te gusta, pero publicas que te gusta para que hay reacciones, para llamar la atención. Pero fíjate, velo, ya no son los borreguitos. A mí me cagan los spoilers, eso sí es una mamá. ¿Sabes quién la cagó? Cheto. Cheto el primer día fue a la premiere y subió las fotos quemando la piedra. No da risa. No da risa. Si tú eres fan, por ejemplo, que yo sale rápido y fuera de 10 y viene Melanina a contarme, pero le voy todos en mototaxi. Porque son películas que esperas no, toda la vida. Amigo desde muchos años. No, lo pero corté. ¿Por qué lo escuchas? ¿No quieres? Estamos no, dolidos, pero es. Yo me levanté el día del estreno de Spider-Man y un cuate, mamón Doraemon, Antonio Herrera, el mejor tatuador de Yucatán. Sí, ya me etiquetó un montón de escenas. Niño, ni la voy a ir a ver. Me pone mi tristeza. O sea, como no me cagó el palo. Pero se me hacen mamones, güey. Como que no pega. Pero fíjate, de todas las películas no veo ni Star Wars. No veo los X-Men. Puta, vale madre. ¿Qué ves? Porque ya los van, ellos. X-Men ya acabó la saga, coño. ¿Qué ves entonces? Yo los Teletubbies, Barney. De películas. Eso. ¿Película? Pedro y Barney. Qué puta pelos en conjuro. Oye, la que me dijiste. Pepito contra las la mujeres. La infierno, la que me mostraste. El demonio. El que sale sus alas así. Ah, buena película, buena película. Esa, la buena. Pero la antigua. La 1, la 2 y la 3. Pero las antiguas. Porque sacaron una nueva que está el nabo. Pero las antiguas la chingada. Es la buena, también las señales. Que sale Mel Gibson. Ah, sí, es la parte suma, muy buena. Señales, ya que la que me chingue, la que me chingue en tierra, apocalipto. Oye, pero la versión de Canacín es terreno mío. No, está chingona esa película, chaval. Está puta, está. No, apocalipto está buena. La sí, Mel Gibson. Cabeza de jaguar. No, no, a mí me encanta. Las cabezas de la pirámide. A mí me encanta cuando lo engañan, lo que se ponen su pollo. Y ah, y sí. Sale, ¡ay! Y te tira. Era Poposhkin, ¿verdad? Yo nunca la he visto. Pero esa más es real. La gente piensa que es para la película. Así era esa. Después llegó ese Hernán Cortés. Es el que llegó ahora. La Moctezuma tenía 2000 mujeres a su disposición porque era el emperador. Puta, peor que Felipe. 2000 mujeres, papá. El todas mías, el así como el todas mías, ¿no? Es Felipe II. ¿Ya te lo mostró? Ya cambié. Es que ahora es truza, ¿no? Es de Alzheimer. Yo también te lo dije. Es de Alzheimer. Pero fácil de España, ¿verdad? Ya, abusa. Sí. No tiene tan crítico. Sí. Oye, pero de las películas de terror, van a mencionar las películas de terror. Vamos a ver la otra semana de películas de terror, chinga su madre. En películas en general. En general, porque ya llevamos la hora y puta se está enfriando la comida y tenemos hambre. Terminando el programa se va a transmitir el tendejón de Pisculín, su especial de Navidad. Así que no se muevan de la página.
El tendejón de Pisculín, apenas estemos terminando el programa, entra el tendejón de Pisculín, dura 25 minutos, es el especial de Navidad. Si no lo vio por Canal 13, véalo en la página de, del tendejón de Pisculín o aquí. Oye, bueno, y si terminado el tendejón de Pisculín, hacemos un en vivo en el... A lo mejor transmitimos algo. Solo dame chance que yo termine con la menticata porque no, no lo he mencionado. Ah, uy, es cierto. Oigan. No, pues no sabía que iban a hablar mucho ellos. La menticata va a estar abierto hasta el 25 de diciembre. Ahí si le quieren caer, si no tienen nadie en donde recalentarse, pues caigan a la menticata. Ahí voy a estar yo para el recalentado. 24 es el único día que no va a estar abierto la menticata. Pero pues 23 y 25, ahí vamos a estar haciendo relax. Hoy abierto. Hoy está abierto, hoy es miércoles. ¿Se paraste la mesa? No, hoy es jueves. Oh, gastos dedos de boys. O sea, 200 bars de mamas. Rapidísimo en la mentica. Hombre, seamos. ¿La chava cuánto pagan los jueves? Los miércoles son de chavas 100 bars. Los hombres, 200. No, hoy pagan su cuenta normal. Ajá. Las mujeres, los hombres. 200 baritis. Y se va de compañeres. Y hay promoción de cubo de Tecate, 120 bars. Ah, está bueno. Creo. Siempre pero, que pero solo no le dejas ir a ni uno, aunque esté bueno. Y me encanta porque el taco dice 120 cubetas y está bueno. No, está bueno. Está bueno, porque sirve para trapear la cubeta. Sí, después. Si te da la cubeta, no las cervezas, coño. Oye, nos vemos el próximo jueves. También la otra semana va a ser jueves, para que el 31 estemos tranquilos cada quien en sus casas. Así que la otra semana también es jueves, mamones del aire. Y no se muevan porque va el tendejo de Pisculín terminando. Yo me voy a Ticul mañana, todas las bandas les veo ya. Ahí está. Quieren dar el papito gratis, no hay pedo, yo voy. Y desde Cancalas. Y la próxima semana, las panuchos.